tardes a todos ustedes. Buenas tardes. El día de hoy acabamos de hacer una visita de inspección a la región Tumbes, particularmente lo que es este tema de las inundaciones. Y hemos podido apreciar una serie de cosas. Primero, que los trabajos de previsión para los efectos del Niño han tenido un resultado positivo. Ustedes son testigos de lo que se vivió el año pasado en 4 días de lluvias, cómo quedó Tumbes y hoy día con las previsiones que se han tomado, cómo se ha podido amortiguar los efectos de la naturaleza. Calculamos que aproximadamente deben haber unas 1000 hectáreas que han sido afectadas por la crecida del río Tumbes, que no tenía un crecimiento de esta naturaleza por lo menos 20 años. Cuando llegamos a intervenir el año pasado en el río Tumbes, la capacidad del río era aproximadamente de 600 metros cúbicos de agua por el abandono en que había quedado el río. Hemos, a través de los trabajos de descolmatación, hemos ampliado esa capacidad a aproximadamente 1.200 metros cúbicos. Lo que se ha vivido entre ayer y hoy día ha superado los 1.200 metros cúbicos, ha llegado a 1.600 metros cúbicos, que ha generado la inundación, aún con el enrocado que se ha hecho aguas arriba, ha generado inundación en aproximadamente 1.000 hectáreas de sembríos de plátano, banano o de arroz. Digo afectado porque si el río continúa bajando y la mayor cantidad de áreas las aguas vuelven a regresar al río, no se perderían esos sembríos. Entonces, lo que tenemos que trabajar nosotros ahora es en estar vigilando, y lo otro es que los drenes que se han hecho también sirven para ayudar a recuperar el agua que se ha inundado, recuperarla a su cauce. Hemos recorrido entonces la zona, hemos podido advertir la necesidad de algunos puentes Bailey que hay que trabajar. Para esto el Ministro de Transportes y Comunicaciones para preocuparse en que estas obras se hagan. Inclusive el alcalde provincial de Tumbes nos ha pedido un guaro, hemos creado un programa de guaros y por supuesto que vamos a atender la necesidad. Hemos traído módulos de ingeniería, hay un batallón de ingenieros del ejército peruano que está con maquinarias nuevas acá para ser puestas a disposición de los trabajos que requieran los alcaldes distritales, provinciales y el gobierno regional. Asimismo, hace aproximadamente un mes o 2 meses vine a verificar la llegada de maquinarias que las tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también se ponen a disposición. Hemos visto la situación de algunos poblados que están aislados, tenemos que resolver este problema y lo vamos a hacer. Quiero señalar que en este mismo trabajo de prevención del fenómeno del Niño, hemos invertido más de 3.000 millones de soles en lo que han sido desastres naturales, lo que ha sido provisionar presupuesto de los diferentes sectores como defensa, como transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura, etcétera, para que de los mismos recursos de los sectores podamos poner plata para lo que es resolver los problemas puntuales que se están presentando el día de hoy. Sabemos de que estas lluvias van a continuar este mes, probablemente hasta mediados del mes de abril. Estamos tomando contacto también con nuestros hermanos ecuatorianos para ver cómo les está impactando el fenómeno del Niño. Y además de esto, también estamos comprometiendo en lo que es trabajos del sector de vivienda, construcción y saneamiento, lo que son viviendas prefabricadas para familias, creo que son algo de 180 familias que han quedado con las viviendas inservibles, particularmente en la zona de Puerto Pizarro. Hemos verificado también que hoy día el río está corriendo, no hay el taponeo que podía haberse dado debido al levantamiento de la marea, y eso nos da mayor tranquilidad de que está desfogando el río, y hemos inspeccionado también que las zonas que han sido inundadas, el caudal de la inundación, el nivel de inundación ha bajado, y eso es bueno. Vamos a seguir visitando, ahora le toca venir al ministro de Educación, al ministro de Salud, porque esto no es óbice para no seguir controlando la amenaza del dengue, la chikungunya o el zika, que felizmente aquí lo estamos controlando. Hemos tenido algunos casos contados con los dedos, pero han sido casos importados, no casos que se estén generando acá, y eso se está haciendo gracias a las ovitrampas
gracias a la fumigación que se hace y gracias al trabajo coordinado entre alcaldes distritales, alcaldes provinciales, gobierno regional y el gobierno central. También hemos tomado conocimiento que ha habido daños en algunas infraestructuras educativas, colegios, y por eso tiene que venir el ministro de Educación a constatar físicamente el daño de la estructura educativa, en materia educativa, e intervendremos con aulas prefabricadas y en casos particulares atenderemos los casos particulares, pero en principio las clases continúan en la programación normal que se inicia el 14 de este mes, y invito a los alcaldes y al gobierno regional a estar presentes en la inauguración de clases a fin de que, aún con el fenómeno del niño, las actividades propias, las actividades que tiene que hacer la región y el país, no se paralicen. Vamos a seguir, además de esto, incrementando con medios. Hemos dispuesto también que a nivel defensa haya mayor fluidez de helicópteros para poder apreciar y hacer un seguimiento a cómo van los temas de las lluvias y cómo impactan en las zonas de la costa. En caso de que hubiera alguna pérdida en lo que es agricultura, como sucedió el año pasado, intervendremos con el Ministerio de Agricultura y Riego para ayudar a los agricultores. Lo hemos hecho el año pasado y vamos a continuar en esa línea. ¿Tiene conocimiento, presidente, de la reubicación de ciertas personas de Puerto Pizarro? Eso radica por una expansión de vivienda. Hay una cantidad de hectáreas del gobierno regional que tiene que transferirse a la municipalidad. ¿Cómo se va a manejar eso? Es un tema que lo va a manejar el gobierno regional con el alcalde provincial. Ese es el nivel. Y nosotros intervendremos si es que no se ponen de acuerdo. Pero yo creo que, viendo las necesidades, yo creo que no va a haber problemas. Creo que coordinando el gobernador regional con su alcalde deben solucionarlo. Nosotros tenemos las viviendas prefabricadas para aplicarlas, colocarlas. ¿Se va a hacer el traslado para la municipalidad? Esa es una gestión que está haciendo el alcalde provincial con el Ministerio de Defensa. Mi posición personal es que no hay ningún impedimento para que se haga, pero que tiene que hacerse de manera coordinada. Este tema ha sido recurrente, se ha venido, creo que, tocando desde hace 4 o 5 años, y el único tema era que se pusieran de acuerdo para que en reciprocidad le pudieran dar terrenos también al ejército, de tal manera que también el ejército no se vea perjudicado, ¿no? Y si se ve perjudicado el ejército, se ve perjudicada la población, porque el ejército capta a los jóvenes para el servicio militar. Necesitamos que coordinen justamente eso. Eso tiene que coordinar directamente el alcalde provincial, ¿no?, el Ministerio de Defensa, y yo creo que algo tendrá que también señalar el gobernador regional. Yo entiendo las necesidades, conozco, tú me he venido varias veces inclusive, y efectivamente también he hecho prácticas acá, así que sé las necesidades, por ejemplo, de este cuartel, el Dodero, creo que es, ¿no? Pero tiene que haber una reciprocidad para que pueda el ejército trasladarse a otro lugar. De acuerdo al recorrido que se ha realizado, ¿es necesario entonces apoyar a Tumbes? ¿No? Vamos a seguir apoyando. Siempre los hemos apoyado. No es que haya estado huérfano. Siempre los hemos apoyado. En un momento se pensó declarar en emergencia Tumbes. Ahora, bueno, ya que usted lo estamos evaluando. Eso está evaluando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.